Salimos a las calles de Matamoros a preguntarles qué opinan sobre la política, en general, todos los partidos. Y aparte les preguntamos qué necesita un candidato para ganar su voto. Si conoces algún candidato, compártele este video. ¿Qué opina usted de la política en México? Pues yo opino de que debe ser, ¿cómo se llama? Bien, o sea, derecha, más que nada. Hablar con la verdad, nada que mentir debajo del agua, nada. Buenos políticos. ¿Qué necesita un candidato para convencerlo a usted de votar por él? No, pues nomás que sea sincero y que no engañe más que nada al pueblo. Sí. ¿Ahí viene ya la pecera? Sí. Ya está, mi amigo, gracias. Sí, está bien. ¿Qué opinas de la política en México? Pues que andamos hasta el cero, de plano. No funciona. ¿Y qué necesitas de un candidato para que te convenza, para que digas, ok, por ti sí voto? Mira, para empezar, que a veces prometen y no cumplen nada, pero medio difícil se puede cambiar, y que haga una promesa de que pues sí, que sí se ayude, que se vea la acción y sobre todo eso. Es que no necesitamos gran cosa, pero que roben menos, que es lo que más batallamos en México. Ahí es donde está lo complicado, ¿verdad? El dinero. Gracias. ¿Qué tendría que hacer un candidato para llamar tu atención y que dijeras por él sí voto? Cambia la forma, ver los resultados de la, a de cuenta, ver la, los cambios. ¿Qué opina de la política en México? Opina de la política, la verdad anda muy mal. ¿Para qué la vamos a andar preguntando? Ya estamos viendo. ¿Qué tendría que hacer un candidato para que usted votara por él? Pues en primer lugar, que se porte bien, que son los primeros pasos de él, porque si él pone el ejemplo, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Es cierto? Es correcto, pues es no correcto. ¿Lo hemos visto? ¿Usted no lo ha visto? No. ¿No? Ah, pues dejé de quedar. ¿Quién te mete ya? Sobre la política, pues hay muchas dudas sobre de la política, ¿verdad? Ajá. Pues ya no hay a uno a quien creerle, porque... Salen con cada cosa. Sí. ¿Qué tendría que hacer un candidato para que usted sí votara por él o por ella? Pues que cumpliera pues con todo lo que él dice, ¿verdad? Pues todo a su tiempo, ¿verdad? Pues sí. O sea, no luego, sino que pues... Pues sí, pero para saber pues tendría que ganar y a ver si lo hace o no lo hace. Pues sí. Como todos. Que sí. Cumplen y luego no lo hacen. Ajá, así es. ¿Y usted qué le tendría que ver para decir por él sí voto? Pues sabe pensar, porque para decir no, pues sí voto por él, pero ¿qué tal si me equivoco? como nos hemos estado equivocando muchas veces, ¿no? Sí, ajá. Así es. Si quieres salir porque se te arreglaste el cabello cuando te dije si querías salir. De hecho me levanté a las 4 de la mañana para hacer un peinado. No precisamente para peinarte, ¿verdad? No. Nah, no te creas, te ve padre. Gracias. Oye, ¿qué opinas de la política en general? Todos los partidos. ¿Cuál es tu opinión sobre la política? Los partidos. Ok, pienso que en la actualidad ya están viendo solo por sus propios intereses, más que por una carrera. Más que nada es para hacerse renombre y sus propios intereses. Creo que ya la opinión del pueblo ya básicamente está nula. ¿Qué tendría que hacer un candidato para llamar tu atención? Que dijeras, ah, caray, ahora ok, va, voy y voto por ti. ¿Qué tendría que hacer? La actitud de servicio. Creo que es muy importante el servir a los demás. Y creo que, como dicen, ¿verdad? Los hechos hablan más que las palabras, porque todos, absolutamente todos, prometen. Pero pienso que la mejor campaña que un político puede dar es a través de sus acciones. Básicamente. ¿Cuál es tu opinión de la política? PRI, PAN, PRD, PT, todos los partidos. ¿Cuál es tu opinión sobre la política? No, pues que ninguno es... Ninguno, ¿cómo se llama? Uno apoya, todos son los mismos. Son la misma cosa. Todos son la misma cosa, sí, todos son la misma cosa.
La última vez que votaste, ¿por quién votaste? No, pues nunca he votado, la verdad. ¿Y tienes con qué votar? No, aunque tenga, no votaría como quiera. ¿Y cómo le has hecho para no dar, no tienes credencial de elector? Tengo del trabajo. ¿Con esa mera? Con esa mera, pero a veces, como siempre cargo la mochila, traigo el acta, traigo el CUR, traigo el RFC, traigo el seguro. ¿Qué te gustaría que hicieran o qué necesitarían hacer para poder llamar la atención tuya y que salieras a votar? Pues es que no sé, porque hay muchas, ¿cómo se llama? Pues que son muchas cosas que ellos te quieren dar, ¿no? Porque pues, te quieren comprar, no sé, con despensas, con no sé, X cosa, ¿no? ¿Qué cosa tú tendrías que ver para decir, ahora sí voto por este? No, pues que solamente que el candidato que va a estar al partido sea, ¿cómo se dice? Sea el elegido, ¿no? El que de veras sí va a de veras sí va a gobernar bien, porque me entiendes. Pues todos son uno solo. No hay diferencia ya con lo que está pasando. Todos se ponen de acuerdo para humillar al ciudadano común. Todos son uno mismo ya. Ya no hay diferencia entre partidos. ¿Alguna vez ha votado? Sí, siempre voto. ¿Por quién vota? Pues el que tenga la mejor propuesta en ese momento. No tengo un partido ni un candidato. La última vez que hubo elecciones a nivel nacional para presidente de la República, ¿por quién votó? Por Acción Nacional. Y pues ni modo. Ni modo. No, era el menos malo. Bien dicho. ¿Qué le dice a toda la gente, que pues todavía cree en alguno u otro partido? No, pues hay que ir a votar como quiera, hay que hacer valer nuestra voz, pero hay que fijarse muy bien por quién. ¿No le hace a la política o qué? Nunca he votado por radio. ¿No? Soy de aquí, pero no. ¿Y tiene credencial de elector? La perdí. Pero me la robaron con tu cartera. ¿Alguna vez la tuvo? Sí, hace un año. ¿Y si lo tuvieran, si lo forzaran a votar, por quién votaría? ¿Quién sabe? Que no. ¿No le va a ninguno o qué? Bueno, ¿cuál es el partido con el que menos se le hace menos peor? Cero política. Cero. Que los demás voten y hagan de su vida lo que ellos quieran. Que ellos quieran. Ah, porque pues otros van a votar y van a tomar decisiones por usted. No, yo nunca voy. No pasa nada. Que he votado yo por nadie, porque posiblemente cuando quedé descanse, cuando estaba Jorge Cárdenas, era ver a buena gente, era que descanse. Pero nunca sentí bien, no, pero nunca. De ahí en fuera nada, ¿verdad? Nada. ¿Y a nivel nacional? No, pues no. Peor tantito. No, pues yo qué te puedo decir, en la política no le entiendo nada, pero únicamente que yo soy priista de corazón. Ándele, ¿qué opinión tiene, pues obviamente, de que pues a veces atacan al presidente o...? Pues la gente que no está contenta con las cosas que se ha visto, ¿verdad? Pero pues a mí no me mortifica nada, porque pues yo laboro y hago mi trabajo y tengo mi salario, yo no dependo de la política. Es correcto. ¿Y qué cómo ve las próximas elecciones para el PRI? Pues no sé quién venga ahorita para las próximas elecciones del PRI, ¿verdad? Pero pues el gallo que venga para mí es igual, el que ponga, yo como quiera soy priista. ¿Cómo nace su convicción priista? ¿Se le educaron o por convicción? Platíqueme. Desde chavalo, desde que tengo uso de razón, soy priista porque toda mi familia es priista. Muy bien, o sea, mándale un saludo a todos los priistas. Un saludo para todos los priistas y a todos mis compañeros sindicales. La 1310, la radio de Matamoros.